Ya tenemos las 8 de la mañana, 36 minutos e iniciamos, mi querida doctora Karen, con la bienvenida. Por fin llegó alguien que se dio cuenta de la importancia de la radio comunitaria en Colombia. Un gran diálogo nacional con la ministra Karen Abudinen unió a las emisoras comunitarias de Colombia. Señora ministra, un cordial saludo desde Manizales. La saludamos desde San Pedro de los Milagros. Del departamento de Antioquia. Del departamento de Córdoba. De Bogotá, Distrito Capital. Voces de todas las regiones celebraron el hecho de ser escuchadas por el gobierno nacional frente a la actual emergencia. Quiero que sepan que cuentan conmigo desde ya, 24/7, y para eso estoy aquí, para decirles a ustedes que soy su ministra, pero sobre todo vamos a trabajar en equipo. Esto es histórico. Es la primera vez que un ente gubernamental en cabeza de la ministra nos abre la puerta para decir aquí estoy. La ministra respondió sus inquietudes, les anunció ayudas y alivios económicos, la llegada de nuevas emisoras y el inicio de un proceso sin precedentes que permitirá la creación de emisoras comunitarias con enfoque étnico. Yo soy una convencida del tejido social, yo les quiero decir, yo soy una apasionada que para uno transformar tiene que tocar corazones. ¿Y cómo mejor que tocar los corazones desde una emisora y desde las emisoras étnicas? Se programó un encuentro virtual para el mes de octubre y otro presencial para el 2021 cuando se haya superado la crisis del COVID-19, para seguir fortaleciendo las emisoras comunitarias de Colombia. Y desde luego usted tendrá el respaldo de las emisoras comunitarias, como se está dando cuenta, mire, tantas emisoras conectadas. El encuentro finalizó con un mensaje de unión y respaldo para permanecer sintonizados con la radio comunitaria. Pongámosle todo nuestro amor y a todos los oyentes, siempre pongamos esperanza, trabajemos con el corazón y con la pasión y generemos transformación.